UTMACH informa. La carrera de Ciencias Médicas de la Universidad Técnica de Machala viene desde hace 17 años formando profesionales de la salud a través de 11 promociones, con un alto sentido humanista al servicio de El Oro y del resto del país. En mis 4 años aproximadamente, en mi formación aquí, puedo decir que estoy muy a gusto de todo lo que podemos tener, porque hemos tenido docentes que son muy competentes y docentes que nos han enseñado lo más importante que podemos tener. Sumándole ello a la teoría, muchas veces también tenemos las prácticas con las distintas prestaciones de distintos departamentos que tiene la Escuela de Medicina, o sea, la carrera de Ciencias Médicas de la Universidad Técnica de Machala, partiendo del anfiteatro, cuando nos iniciamos en años básicos, en la sala de simulaciones, también tenemos la máquina donde podemos completar todo lo teórico con la práctica que tenemos allí. Actualmente, la carrera de Ciencias Médicas cuenta con 650 estudiantes aproximadamente y con una planta docente de 50 profesionales, todos con títulos de cuarto nivel y muchos de ellos cursando sus estudios de doctorado en importantes universidades del mundo. El cambio que nosotros hemos hecho como estudiantes ha sido muy grande, porque no para la acreditación de nuestra carrera. No solamente ha sido de parte de los docentes, del administrativo, sino que es increíble cómo también nosotros como estudiantes nos ponemos para poder ayudar. Ayudamos en todo lo que se puede, en todo, ya sea administrativo, ya sea en infraestructura, y sobre todo damos ese potencial tan grande para poder poner toda de nuestra parte, para poder en todo lo que tal vez nosotros podamos realizar, lo ponemos ese empeño para el bien de nuestra carrera. Los futuros profesionales vienen haciendo sus internados rotativos en el Hospital Teófilo Dávila de Machala, en el Hospital General de Machala del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en el Hospital San Vicente de Paul del Cantón Pasaje. Bueno, el aporte de los docentes ha sido significativo porque cada uno desde su área o su criterio ha apostado en la construcción, en la calidad y en la calidez y en la pertinencia de la carrera de medicina en la sociedad. El 20 de diciembre del 2017, el Consejo de Educación Superior aprobó el rediseño de la carrera, que ahora asume un nuevo desafío, como es el de afrontar un proceso de evaluación con fines de acreditación. Efectivamente, la carrera de medicina que se inició en el año 2001, ya, el cambio es bastante grande. Hemos formado ya muchas promociones, en el cual ya ahorita tenemos ya médicos especialistas, médicos posgradistas, médicos que están haciendo maestría, incluso algunos médicos están haciendo hasta el PH. Los cambios que se han hecho es que la universidad entró en proceso de acreditación, entró a categoría B, y eso hace que nuestra carrera sea muy apetecida, y es por eso que nosotros tenemos que ya en estos últimos 2 o 3 semestres hay muchísimos alumnos matriculados justamente para estudiar la carrera de medicina. Estamos seguros que lograremos la acreditación de la carrera, pues los resultados así lo demuestran, porque estamos juntos por la excelencia. DIRCOM, Dirección de Comunicación.